Hola amigos, bienvenidos a Rock and Play. Hoy vamos a ver una pieza muy facilita para trabajar y mejorar nuestra pinza. Es un estudio con mucha musicalidad, conocido como el andantino, que nos va a servir precisamente para eso, para mejorar nuestra pinza, para mejorar nuestro toque más clásico y además nos va a servir para cualquier estilo musical en el que tengamos que dar dos cuerdas a la vez. Así que prepararos que empezamos. Como este vídeo es para trabajar la pinza es cuando hacemos sonar dos notas a la vez, bien sea con el pulgar y el índice, bien sea con el pulgar y el medio, bien sea con el pulgar y el anular. Y esto no se le suele llamar pinza cuando damos con el índice y el medio a la vez, tirando, por ejemplo, de estas dos cuerdas, o con el anular y el medio tirando de las dos cuerdas a la vez, o con los tres dedos. Pero en el estudio de hoy vamos a trabajar las dos formas. Vamos a trabajar la pinza así y el estirar de las cuerdas con estos dos dedos, como vais a ver enseguida. Ahí vemos el primer fragmento, o la primera línea, porque van a ser dos, y el movimiento que vamos a tener que realizar es, hacemos la pinza con el pulgar y el medio, como hemos dicho, hacia adentro, y vamos a contestar con el dedo índice. Vamos a hacer ese movimiento todo el rato, salvo en algún momento que podamos hacer la pinza con el dedo anular, pero contestamos con el dedo índice. Comenzamos la pinza con el pulgar y el medio. Primer compás, 1 y 2. 1 en la segunda cuerda, 2 en la cuarta. Hago pinza y contesto con la tercera cuerda. Mismo movimiento. Ahora 0, 0 en la segunda y en la cuarta y sigo contestando con la tercera cuerda al aire. Pinza con el pulgar y el medio. Contesto con la tercera. Pinza y contesto. Ahora, para ir a los dos treses de la cuarta y de la tercera, vamos a ir con el dedo 2 y 3. Contesto con la tercera. Contesto con la tercera. Y para bajar al 2, 1, arrastro el dedo 2 y vuelvo a la posición inicial. Toco esos cuatro compases. A pesar de que es un estudio clásico, tiene autor conocido y puede tener derechos de autor, así que, como siempre, para que YouTube no me sancione, no la voy a poder tocar entera como nos gustaría a todos. Toda esa gente que le ha dado a la pestañita unirme o unirse y se ha convertido en miembro, digamos, VIP del canal de Rock and Play, y a pesar de tener un coste de 5 euros, también tiene una serie de ventajas, como por ejemplo ver no solo esta canción tocada entera por mí, sino todas las canciones que he ido subiendo y todas las canciones que se subirán. Toda esa gente también tiene la ventaja de que recibe las tablaturas y las partituras antes de cada vídeo en su correo electrónico, y además me tienen de profe particular porque me envían vídeos privados a mí para que pueda corregirles y darles mi opinión para que puedan seguir mejorando en esto de tocar la guitarra. Y eso solo por 5 euros al mes. Así que dale a la pestañita a unirme, sigue los pasos que te indica YouTube y conviértete en miembro VIP del canal de Rock and Play. Hace muy poquito os he dicho que ese quinto compás, el del 3 en la quinta y el 0 en la primera cuerda, la vamos a hacer la pinza con el pulgar y el anular. Ahí el mismo movimiento, sin levantar ni despegar la mano derecha, tratando de que se junten los dedos. Contestamos con la tercera cuerda al aire, igual con el índice. Pinza con anular, y ahora el sexto compás con la cuarta y la primera cuerda, igual pulgar y anular. Contesto con la tercera. Penúltimo compás, el 3 de la sexta y el 0 de la segunda, volvemos a la pinza con el pulgar y el medio dos veces. Y para terminar, el 3 de la quinta y el 1 de la segunda, hacemos la pinza con el pulgar y el medio, como venimos haciendo prácticamente durante esta primera línea. Bien, el movimiento es fácil, sencillo, continuo. Si nos cuesta hacer la pinza con el anular, podemos hacer todas las pinzas con el pulgar y el medio. Y ahora, como la melodía está en la pinza y lo que hacemos con la contestación del índice es un mero acompañamiento, vamos a tratar de dejarlo en segundo plano, que no nos machaque el sonido ahí, que no esté al mismo volumen. Vamos a tratar de que el acompañamiento o la respuesta que hacemos con el índice sea un poquito más baja.
está entre puntos, este fragmento se repetiría, y como se repetiría, pues trataríamos de hacerlo todo a un volumen también más bajo. Vamos con la segunda línea. Hemos dicho que ahora vamos a tirar con el índice y el medio, y la contestación va a ser con el pulgar. 1, 0. Tiro con el medio y el índice hacia adentro, sin mover la mano, contesto con el pulgar dos veces, el 1 y el 3, el 2 y el 0, el 1 y el 3 otra vez. Ahora en el quinto compás, el 1 en la segunda, el 2 en la primera, y contestamos con la cuarta cuerda, el 0-3, contestamos con la cuarta cuerda igual, otra vez el 1 y el 2 de antes. Y ahora, para hacer sonar ese 0-0-3, esas tres cuerdas a la vez, utilizamos el pulgar y los dos dedos, dando las tres cuerdas a la vez, igual que durante toda la canción, nada de mover la mano hacia arriba, sino que los dedos se cierran para que nos dé un sonido más equilibrado. Al igual que en la primera línea, el pulgar, que esta vez es el que contesta, tiene que estar en segundo plano, y cuando tiremos de las dos cuerdas a la vez tenemos que procurar que suenen las dos al mismo volumen, que no se nos quede ahí, veis, la primera cuerda apagada porque no estoy arqueando bien el dedo que está en la segunda, que suenen bien, que suenen las dos a la vez y que no suenen a destiempo, que suenen las dos al mismo tiempo. Toco este último fragmento entero. Luego tendríamos que volver a empezar y repetir la primera línea que hemos visto anteriormente para terminar la canción. Como habéis podido comprobar, es un estudio muy fácil, muy sencillo, con mucha musicalidad y que además nos va a servir para seguir progresando. Como siempre, dar al pulgar para arriba, compartir el vídeo y suscríbete si no estás suscrito. Y si ya lo estás, comprueba que tengas activa la campanilla entre paréntesis para que te pueda avisar cada vez que subimos un vídeo. Os tengo que volver a recordar que si os hacéis miembro del canal, recibiréis las tablaturas antes, podréis ver o visionar los vídeos que tenemos subidos de manera privada para que escuchéis todas las canciones enteras, y además poder enviarme vídeos a mí como si fuera vuestro profe particular. No lo vuelvo a decir, y lo único que os tengo que recordar, eso sí, como en cada vídeo, no olvidéis ser felices, que es lo único que nos vamos a llevar en esta vida. Nos vemos en el siguiente vídeo y a darle a la pinza a practicar. Chao.